Hello, hello, guys. Ahorita voy a esperar porque me están escribiendo aquí en el grupo. Voy a revisar eso, en todo lo que se diga en las 8, ¿ok? Okay, teacher. Okay, let's start. Okay, hello guys, how are you today? Hello teacher, I'm fine. Hello, how are you? Excellent, thank you. Edwin, Damaris, Wendy, Leticia, Jennifer, welcome to class. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, thanks. Excellent. Okay, remember yesterday, we were talking about making a review of WS question in verb to be. Okay, ¿se acuerdan de eso? Que estábamos hablando de hacer un repaso de las WS question del verbo to be. ¿Se acuerdan de eso? Ok. ¿Quién me dice cuándo utilizamos el verbo to be? Ajá. Ajá. En nuestros estados, teacher. Yes. What else? What else? ¿Qué más? Cuando se habla del ser. Yes, when we talk about age, when we talk about characteristics, yes, when we talk about place,
en donde estamos, lugar donde estamos. Yes, remember that. Okay. Verb to be. Verb to be. Ser o estar, right? Dijimos que en tres de las formas, ¿verdad? Sería am. Am, is, and are, right? El am lo utilizamos con la primera persona, que sería... Que sería I, right? Que sería I. El is... Ajá. Con ter... Tercera persona. Yes, tercera persona. And what about are? Do we and they. And they. Muy bien, excelente. Eso lo dijimos, ¿verdad? Lo que ahora queremos ver es las WH question, que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Las WH question creo que es lo que más se complica porque ya se da mayor información, ¿verdad? Vamos a ver esta. ¿Cuál sería la pregunta? What is your favorite color? Será la clase. Esta me pide muchas cosas para ingresar. Permítame, que tengo, igual tengo personas que no pueden ingresar, permítame. Es que al parecer hay que registrarse, teacher. Eso estoy viendo. Permítame, que eso estoy viendo. Quiero ver. Ah, dice que sí se puede. O sea, después de hacer eso. Okay. Vamos a ver si pueden usar los demás. Dice, buenas noches, les saludo de inglés. Dice, por este medio les comento que Zoom se ha actualizado por la otra manera. Ok. No me permite compartir. Me permite un momento. Voy a leerles esto a ellos. No me acepta mandar, se lo permita. El screenshot te lo voy a tomar mejor.
Ya ahorita les puse. Quiero ver, alguien me escribió, dice, no me deja ver pantalla, dice José Monge. José Monge, ¿y eso por qué? Hola, ¿me escucha? ¿José? Sí, sí, solo me sale en negro. No me sale la pantalla, que es lo que está compartiendo. ¿Qué será? ¿Y los demás sí logran ver lo que estoy escribiendo? Sí, yo sí veo la pantalla. Yo también, teacher. Yo también. Yo también, teacher. ¿Qué será, José Monge? Qué raro usted está. Ahorita está raro porque la mayoría de grupos están teniendo problemas. Que dicen que está lloviendo fuerte en algunos lugares, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí solamente que se vuelve a ingresar, José. Ay, no puedo, dice. Me costó, pero pude. Le costó eso. Sigan, escriba ahí, escriba. Mire, Patty y Patricia, dame un favor. Escríbanle a sus compañeros cómo usted hizo o mándeles un audio. Vaya, no, yo lo que hice fue que desde el correo, del correo recibí la invitación. Cabal, cabal. Ayúdeme. Vaya, ahorita le ayudo. Espérame. Vámonos a... Bye. Tengamos paciencia, tengamos paciencia a los demás, ¿verdad? Que es cuestión de... Hola, hola, compañeros. Yo lo que hice es, me envió el correo para poder ingresar a la reunión. Lo confirmé y después volví a entrar. Hola, hola, compañeros. Sí, ahí, ahí cayó ya. Cabal, ahí a ese enlace, que vayan, ¿verdad? Pero sí tienen que hacerlo desde el correo de ellos, ajá. Ah, mandaron un video, ese no lo había visto. Hola, buenas noches, les saludo. ¿Quieren escribir? Ya, sí, aquí estoy viendo algo que mandaron, permítame. Comentarles que su se actualizó, así que la manera de entrar va a ser un poquito difícil para algunos al principio, pero ya después todos le van a hallar. Yo les voy a mandar el video. Ahí nos mandaron un video y para que, por favor, aquellos que estaban intentando ingresar y ya se incorporaron, avísenme que ya pudieron. Quiero ver, dice. Eso, Patricia, solo usted, ¿verdad? De ahí no. Pero hay 15 conectados. Ajá, pero somos 25. Híjole.
Sí, sí, somos bastantes, por eso me preocupo que... Yo, vaya, mañana necesito un permiso. Vaya. Porque como yo trabajo en un call center, me han pedido que trabajes a las 9 de la noche, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Entonces solicito un permiso, solo sería este día. Ok, mañana. No hay ningún problema. Y la clase lo del avance de la primera y la segunda unidad, de la segunda unidad ya voy al 80%, ya me faltaría poco para terminarla. Porque me puse, después de que terminamos la clase, hasta las demás, ya terminé el 100% de la primera, me falta el 80% de la segunda. Ok, perfecto, no hay ningún problema, puede ver la clase, permítanme. Vaya. Vaya, si no hay ningún problema, puede ver la clase en YouTube, ahí siempre la subo, a más tardar a las 10:30 de la noche y ya está. Vaya. A esa hora la voy a ver y voy a anotar. Uh-huh. Ay, porque yo casi siempre nomás termino y la trato de subirla. Entonces la puede ver ahí. Ahí veo que ingresaron dos compañeros más. En parte esas clases me ayudan bastante porque como yo estudié hasta intermedio 6, entonces sí me han ayudado bastante. Hello, bueno. Good night. Qué bueno. Hola, ¿ya pudo, Jonathan? Sí, las disculpas del caso de que venía en el transporte de la empresa ahorita y estoy viniendo algo tarde. Ah, bueno, no hay ningún problema, Jonathan. Pero bueno que pudo ingresar. Ok. Veo que no pueden entrar ahí, no sé qué más hacer, permítanme. Les saluda a Flor Sánchez de Inglés Corporativo. Comentarles que su se actualizó, así que la manera de entrar va a ser un poquito difícil para algunos al principio, pero dentro. Luego le dan clic donde dice registrarse, le va a aparecer aquí, se ha registrado correctamente. Luego tienen que ir al correo automáticamente y ahí les llega el código para que ustedes puedan entrar a Zoom. Y despliega, y ahí le dan unirse a la reunión. Bueno, ahí, ay, no sé qué más hacer ya, la verdad. Bueno, sigamos, creo yo. Vamos a Hola. Dar uno. No sé qué más hacer, quiero ver. Hola, Lick. Hola. Hola, yo no tengo, tenía una consulta sobre... Es que, bueno, siempre tenemos como alguien que nos está mandando cómo vamos en el curso, ¿verdad? Y Ajá. siempre dice la sección. Entonces nos da seguimiento, pero me pusieron a mí de que podría optar a la beca de intensivo, ¿verdad? O sea, pero porque se acabaron las becas como de semi-intensivo. Ajá. O sea, pero no sé, yo no puedo realmente intensivo, entonces... Solo puedo, el horario sí, no puede. Ajá, no puedo. Vaya, yo también recibí ese correo del intensivo. No, simplemente. No, intensivo. ¿Hola? Vaya, yo recibí ese correo, pero no sé ahorita, yo por los horarios, porque a veces tendría que pedir permiso para quedarme, a veces me quedo hasta las 9. Me puedo conectar de 9 a 10. A mí me gustaría porque sí me ayudaría bastante. Es que estoy optando por un trabajo y sí necesito bastante el inglés. Sí, primero yo, en ese caso, ahí sí tienen que comunicarse justo con la persona que le mandó el correo. Yo, con gusto, si ustedes me dicen que puedo para que se comuniquen con ustedes, ¿verdad? Pero en cuestiones, digamos, administrativas, si no tengo nada de conocimiento ni el control. Entonces, lo que puedo hacer, si ustedes desean, le puedo escribir al coordinador o al encargado, el gestor se llama, para que ellos se comuniquen. No les aparece el nombre de la persona que les ha mandado el mensaje. No, fíjense que solo nos mandaron de que como que ya estaban llenas y nos ofrecían me ofrecían una beca, creo que el mismo mensaje recibimos en WhatsApp. Yo le
yo ahorita lo estoy pensando porque de 8 a 10. Es que ya estaba así, de estado de 6 a 9, pero de 8 a 10 sí, puedo de 8, de 7, si lo pusieran de 7 a 9, sí. Pero no sé, porque por los horarios, porque yo quisiera mejor en la mañana, así yo puedo cambiar mi turno para la noche. Uh-huh. Así sí, y lo presento en la empresa, y la empresa me cambia para en la noche. Sí, ahí solamente que sí, voy a poner, permítame, voy a anotar sus nombres. Sería Patricia. ¿Todo su nombre, Patricia? Pesquisa. Patricia. ¿Todo su nombre? Hola, Patricia. Perdón, no es Patricia Elizabeth Ramos López. Ramos López. Okay. López. Vale. ¿Quién más? Fare, ¿verdad? Sí, solo que yo no puedo realmente. Ah, entonces, no, lo que voy a hacer es que les voy a informar al coordinador para que les escriba a ustedes cómo se llama para coordinar. Y ahí ustedes son los que... Cursos intensivos, ¿verdad? Ok. Perfecto. Va. Estamos entonces. Ya veo que se conectó alguien más. Quiero ver. No puedo, dice. Qué lástima, la verdad. Ahí les mandaron el... Bueno, la verdad que no hay que hacer, pero voy a seguir la clase y igual ellos que la vean grabada, ¿verdad? Porque si no estoy ni dando la clase ni puedo solventarles a ellos, ¿ok? Va. Quiero que me hagan esa pregunta. Le voy a poner 5 oraciones y ustedes me las hacen WH. Hagan esas dos ahorita. Quiero que las conviertan en WH question, siempre estoy utilizando verbo to be. Yo no puedo ver la imagen. Vaya, ahorita le mando la oración al chat. Igual creo que José tampoco, José Monja. Aquí esas dos ahorita me van a hacer WS question. ¿Yo puedo opinar? Claro. What is your favorite color? ¿Cuál? Sí, what is it? Ajá. What? Is your favorite color? Is the other? Who is she? Who is she, right? Who is she? Muy bien. Esa se parece a la primera, ¿ok?
el caso de la primera sería who is they. Who is or who are? Who are, perdón. Who are. Who are. Who are they? En el caso que no supiéramos quién es, podemos decir who is he, who is she, ¿verdad? Porque no sabemos incluso si es mujer o hombre. Ahí sí no hay problema, pero en ese caso, como ya nos está dando la respuesta, sí, ¿verdad? Ok, my favorite food is pizza. What is your favorite food? Excellent. Okay, thank you. Bye. Respecto a las WH questions, ¿logramos definir, identificar? Yes. Teacher, ¿podría yes. reforzar un poquito cuando utilizamos el do y el does con la W? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí, José, ya lo vamos a ver eso, ¿ok? ¿Tienen preguntas sobre la WH question de verb to be? Sí, sí podría extender un poquito, explicar un con poquito gusto, más. Con por gusto, favor. Va. Acuérdense, va, tenemos que tener claro, volvemos a repetir lo mismo, yo les he dicho, los he dicho, no se preocupen, yo la vuelvo a repetir las veces que sea necesario, ¿ok? Y no es que, no es que se me olvide tampoco, ¿verdad? Lo Doris. Como que se me la denemos, ¿verdad? Sino que se lo repito porque así se nos quedan las cosas. A mí me pasa de que de repente veo algo, voy a una conferencia, lo que sea, y al día siguiente ya ni me acuerdo del tema. No sé si a ustedes les pasa, y a mí sí me pasa. Entonces, vamos a ver. Ver to be, ser o estar. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la persona, características físicas, emocionales, intelectuales, ¿sí? Cualidades, todo lo que tenga que ver, estado civil, ¿sí? A eso se refiere, incluso cuando hablamos dónde está la persona, es prácticamente estamos hablando de la persona, del ser, ¿verdad? Del estar, perdón, también. Entonces, dijimos, ¿la estructura para afirmativo cuál es? Subject, verb to be, complement. Aquí está estas, aquí están estas, ¿sí? My favorite food sería el sujeto, ¿verdad? Todo el sujeto. Verbo to be, complemento, ¿sí? ¿Verdad que sí? Este, cumple con la estructura. Sujeto, verbo to be, complemento. A eso se refiere. Cuando hablamos de la edad, cuando hablamos de que si soy morenito, que si soy blanquito, que si soy delgado, gordito, ¿sí? Ahí utilizamos el verbo to be. Si decimos que soy inteligente, soy tímido, soy listo. Soy ansioso, por ejemplo. O, por ejemplo, el estado. Estoy hambriento, I am hungry, I am sleepy, que me estoy durmiendo, ¿sí? O estoy somnoliento. A eso se refiere. Estoy enojado, I am angry, right? Thirsty, sediento. I am happy, I am sad. A todo lo que tiene que ver con el ser. A eso se refiere, ¿ok? Ahí lo vamos a utilizar. Para negativo, ¿cuál es la estructura? Subject. Verb to be.
Plus not. Not, ajá. Plus complement. Muy bien. Entonces, sería la misma situación, ¿verdad? Si yo digo, I am happy. ¿Cuál sería la contraparte? I am not sad, ¿verdad? I am not sad. I am, sí, I am not married, for example. Pero como tenemos la contraparte, ¿verdad? Decimos mejor I am single, ¿verdad? No es necesario decir I'm not married, porque está la otra parte también, ¿verdad? O al menos que me pregunten, are you married? ¿Cómo contesto? Are you married? Yes, I am. Podría ser. Yes, I am, no, or not. No, I'm not. Muy bien, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí en la negative? Yes? Yes, yes. Muy bien. ¿Qué pasa con las yes, no question? Las yes, no question solamente cambiamos el orden. Sería el verbo to be al principio. El verbo to be sería al principio, después sería subject plus complement plus question mark. ¿Sí? Que sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo digo, are you married? Sería una pregunta, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta puede ser? Is he tired? Are you tired? Teacher? ¿Cómo? Where, cómo dijo? Where do you live? No, Damaris, no. Porque ahí sería simple present. Acuérdese que ayer estuvimos viendo ese, ¿verdad? Estuvimos viendo el do, el does. ¿Qué es? Que lo vamos a ver, porque ahí me están pidiendo un refuerzo de la WH de simple present, ¿ok? Vamos a hacer otro review de eso. What is your father? Sí, muy bien, Edwin. Solamente que esa ya sería WH, ¿verdad? Is she a teacher? Is she a teacher? Muy bien. Y contestamos, yes, no. Yes, she is. No, she isn't. Okay. Excelente. Are you Carlos? Are you Carlos? Yes, muy bien. Are you sleepy? Are you angry? Are you okay? Are you okay? Are you a doctor? Muy bien. Where are you now? Otra también, Roberto. Ren. Okay. Roberto Alexander se llama. Se llama mi esposo. Okay. Where are you now? Muy bien. Solo que esa es WH question. Muy bien. ¿Estamos claros con el verbo to be? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Cuándo utilizarlo? ¿Cómo hacer una oración afirmativa? ¿Cómo hacer una negativa? ¿Cómo hacer una yes no question? ¿Cómo hacer una WH? ¿Nos queda claro? Sí. Ok, para los que me preguntaron, ¿les queda claro sin pena? O sea, sin pena, ¿verdad? No tiene que tener pena de nada, ¿ok? Porque creo que, Roberto, usted no se había conectado, ¿verdad? ¿Está claro con el tema? Porque como no había estado, ¿estamos bien? Ok.
ni el problema. Ok, perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Teacher, ¿cree que puede escribir un ejemplo de esas en las tres formas, afirmativa, negativa y pregunta, please? Va, hagamos esto, hagamos las tres oraciones. Vamos a hacer afirmaré. Díganme una. I am a student. I am a student. Ajá. La otra. She's my neighbor. She is my neighbor. He is engineer. Ah, or an? An. Mm-hmm. Ay, ya veo que ahí se han hecho bolas unos compañeros. Ay, no, me da lástima, la verdad. You are a teacher. ¿Cómo? You are a teacher. Va, no, quedémonos con estas tres, ¿sí? Ay, no sé qué le pasó, me comió esto, permítanme. Quedémonos con estas tres, ¿ok? Por cuestiones de que vamos a hacerlas. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Las tres oraciones en sus diferentes. Para tenemos que es affirmative. Affirmative sería, I am a student, she's my neighbor, he is an engineer. Vamos con la primera, la negativa. Negative. Las mismas oraciones en negative. ¿Cuáles serían? I am not a student. Sería, I am not a student, right? I am not a student. La dos sería. She is not my neighbor. Acuérdese también de que puede ser contractado, ¿verdad? Puede ser, she isn't, I'm not, es así, no. Solamente podemos contractar el verbo con el sujeto, ¿verdad? Pero no podemos. I enjoy traveling, no. Ese no es el verbo to be. Y la otra sería, he's not. En la oración que puso el compañero, lo podemos cambiar y ponerle I am enjoy traveling o travel. I am enjoy to travel. No. No, vea. No. No, porque como acuérdese que eso no describe el ser ni el estar. Ahí solamente que usted le diga, are you traveling? Ah, también es cierto. Ahí es diferente. Entonces allá, ajá, exacto, sí tiene razón, ahí sí. Ajá. Ahí es diferente, ¿verdad? Pero en ese caso no, en ese caso es simple present, ¿ok? Ok. ¿Cuál sería las yes no question de la misma? Are you a student? Am I a student? Puede ser. No, are you a student? O puede ser también, sí. Si la preguntamos de la misma forma, am I a student? Sí, usted puede hacerse la pregunta a usted mismo, pues, o sea, por cuestiones de que así está la oración. Pero cualquiera de las dos son válidos, ¿ok? Number two sería...
Who is she? Ella no question. Is he or is she my neighbor? Okay. Is she my neighbor? Muy bien. And number three is? He an engineer. Is he an engineer? ¿Y cuáles serían mis respuestas? Puede ser yes, yes I am, right? No, I'm not. En la segunda puede ser yes, no. Yes, she is. Or no, she isn't. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ok, thank you. Yes, teacher. Excellent. Ahora vamos con las W's question. Con la number one, ¿cómo podría ser? Con la number one. Where are you shooting? Who is he? No. What puede ser. When is your birthday? Sí, sí están muy buenas las oraciones. When is your birthday? Muy bien. Pero acuérdese que en este caso necesito hacer, o sea, que estas oraciones, que estas oraciones se conviertan en la respuesta a mi pregunta. Entonces, la pregunta que haga tiene que ser en base a esa respuesta. ¿Alguien dijo una de who are they? Who are he? Who are you? Porque como es... Podría ser... What are you? También. Who are you? Mejor en este caso, Edwin. Mejor who. Porque what es más para cosa, ¿verdad? Estaría mejor con who are you. Y number two. También, ¿verdad? Sí, sí. Cabal. O sea, la verdad que es la que mejor nos contesta. Excelente. Sí. Hola, ¿qué pasó? En la primera podría ser, what do you do? I'm a student. No, Josecito. ¿Por qué no? Porque lleva el do, ya no es con el verbo to be. Exacto, porque ya no sería verbo to be, sino que sería simple present, ¿ok? Entonces, la misma nos contestaría, ¿verdad? Who is your father? Hola. Ajá, who is your father? Ajá, también. Así que es la que mejor. Who is your mother? Who is your mother? Sí, yo quiero decir. Ok, my mother is that, for example. En ese caso, como ya tenemos la oración, vamos a buscar. Hay unos que no pueden ingresar todavía. O tal vez tienen problema con el internet, teacher, porque a mí no me costó ingresar en realidad. Pero fíjese. No me costó. Pero fíjese que no es el internet o no sé, porque de todos los grupos han tenido el mismo problema.
O sea, no solo hemos sido nosotros. Yo ni cuenta me había dado, teacher, de que habían hecho algo. Ahorita que vine yo solo ingresé. Pero no todo, gracias a Dios que igual yo no tuve ningún problema. Es que hay una parte donde dice iniciar sesión y, o sea, llena los datos y luego le da ok y automáticamente entra. Ajá, ya me ha pasado a mí así, pero... A mí sí me mandó el correo, tuve que traer mi correo para ingresar, pero sí, no tuve mayor problema. Hola, ahí tiene que darle al enlace que le da a entrar a Zoom. Bueno, ya, no, ya se va a terminar casi la clase. ¿Estamos claros hasta ahí, guys? Lo que tienen que tener, o sea, no se preocupen, las oraciones que ustedes están dando en cómo se llama con el verbo to be están perfectas. Solamente que cuando aquí se les dificulta más porque yo les estoy dando la respuesta, ¿verdad? Pero si ustedes están creando WH question, es sencillo, ¿verdad? Tiene que recordarse que tiene que llevar el verbo to be. Y tiene que llevar la estructura. ¿Y cuál es la estructura de la WH question con el verbo to be? WH were, verb to be, subject, complement, question mark. Solo repítanla hasta que se les quede. En cuestiones de gramática, más que todo es memorizar, ¿sí? Ese es el detalle, ¿verdad? Que tienen que memorizar. Me están preguntando por el do y el does también, pero les tengo una actividad, ¿ok? No quiero terminar la clase solo en review, aunque es importantísimo hacerlo también. Solo que antes de moverme, quiero preguntarles, ¿les queda claro? Sí, sí. Yes. Ahora sí. Va muy bien. Preparen lapicito y cuaderno. Voy a dictar algo sencillo, ¿ok? La primera vez, me avisen cuando estén ready. La primera vez yo leo, ustedes escuchan, se familiarizan. La segunda vez yo les dicto. Ahí voy a ir más detenido. En la tercera vez ustedes lo revisan. Solamente les quiero hacer una pregunta. ¿Me logran escuchar bien? Porque aquí en mi casa está lloviendo. Yes, teacher. Y me suena la lámina. Me suena la lámina, ¿ok? Entonces quiero saber si están escuchando bien, ¿sí? Estamos entonces. My day. Ese es el título. My day. First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride a bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed. Cortito. El period es el punto, la coma sí, ¿verdad? Igual, se pronuncia igual. ¿Ok? ¿Are you ready? El yes. Título es My yes. Day. My Day. Are you ready? Sería My Day.
first, coma. ¿Cómo dijo el principio? Solo no escuché. El título, ¿o cuál? Sí, sí, el título. My day. First, ay, esa es la parte. First, coma. First, coma, I wake up. Si alguna palabra no la saben, yo se las deletreo, ¿ok? I wake up, period. Then, coma, I get dressed. I get dressed. Period. Period. Period, punto. Cuando yo digo period son los puntitos, ¿ok? Teacher. ¿Hola? Dress o dressed. Dressed, de vestirse, dressed. Con ed al final, pasado. Sería D-R-E-S, ¿o no? Se la voy a valer en español, pero te la tendría que... D-R-E-S-S-E-D. Okay, gracias. I get dressed. I get dressed, period. I walk to school. I walked to school. Walk. Walk, teacher, is W-O-K-E. No, it's W-A-L-K. Thank you. It's not in past. Well, in do base form. Base form is simple present. Thank you. You're welcome. I walk to school, period. I do not ride a bike. I do not ride a bike. Repito, I do not ride a bike, period. I do not ride the bus. I do not ride the bus. Period. I like to go to school. I like to go to school. To
To can? to go to school. Deletreado el bot. Go, S-G-O, solo así. Period. It rains. It rains. La puede deletrear. El verbo, con gusto. R A I N S. Otra vez. R A I N S. Period. The S R A I. Sí, I. S A M I N S. Yes. W A. No. Oiga bien. R A I N S. Una es A y la otra es I. Ah, ya. Yeah. Okay. Okay. Period. I do not like rain. I do not like rain. Okay. I do not like rain. Period. I eat lunch. I eat lunch. Period. I eat a sandwich. I eat a sandwich. In an apple. In an apple. In an apple. In an apple, yes. Period. I play outside. I play outside. Teacher, no escuché. I play, ¿qué? Outside. O U T S I D E. Outside. Period. I like to play. Excuse me, repeat. Spell out. Spell. ¿Cuál? La que acaba de pasar. Please. Outside. La oración completa, por favor. Va, sería I play. I play, eso sí. Yes. I play. La otra palabra sería outside, que se la deletreo ahorita. O. U T S I D E. Thank you. You're welcome. Period. I like to play. I like to play.
period. I read a book. Teacher, no sé si me quedé. Después de I like to play. Period, to play. I read a book. Ok, sí, voy bien. Period, I like to read books. Period. I read a book. I like to read books. Espérese, mamá. Period. I walk home. I walk home. Period. I do not like walking home. I do not like walking home. I do not like walking home. Period. Excuse me, ing? ING, yes. Walking home. Period. My mother cooks soup for dinner. My mother cooks soup for dinner. Period. The soup is hot. Excuse me, repeat, please. My mother cooks soup for dinner. My mother cooks soup for dinner. Thank you. You're welcome. Period. The soup is hot. The soup is hot. Then comma, I go to bed, then comma, I go to bed, then comma, I go to bed, period. I do not like to go to bed. 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 Okay. Teacher, spell out bed is B-E-T. B-E-B-E-D. Muy bien, yes. D, D, D. The finger. D, D de dedo. D de dedo. Yes. Thank you. You're welcome. Repito, les leo la otra vez. My day. First, comma, I wake up, period, then, comma, I get dressed, period, I walk to school, period, I do not ride a bike, period, I do not ride the bus, period, I like to go to school, it rains, period, I do not like rain, period, I eat lunch, period, I eat sandwich, a sandwich and an apple, period, I play outside,
period, I like to play, period, I read a book, period, I like to read books, period, I walk home, period, I do not like walking home, period, my mother cooks soup for dinner, period, the soup is hot, period, then I go to bed, period, I do not like to go to bed. Vamos a hacer algo. Se los voy a mandar y si pueden, pues lo revisan. Si no, mañana lo vemos al principio de la clase. Ya no les quiero quitar más el tiempo por cuestiones de que yo sé que trabajan algunos de noche y todo. Nos quedamos hasta aquí. Mañana primero, Dios, todos nos podamos conectar a tiempo para respetar nuestra hora, ¿ok? Ahorita se los envío. No, okay, teacher. Thank you. Bye-bye. You're welcome. Ahorita se los envío. I see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Take care. Bye.